¿Cómo? Y de pronto, él me vio porque yo lo vi y lo que se iba a acercar. A ver, tranquilízate, relájate, respira y cuéntame cómo pasaron las cosas, cómo fue que te robaron. Ya. Vamos, comencemos. Toma asiento. Mira, te explico. Yo estaba ahí. Ya. Y de pronto el otro estaba allá. Y cuando él me vio, comenzó a correr y volar. Definitivamente no voy a saber cómo te robaron, pero la cosa es que te robaron, ¿no? Sí, me robaron. Bueno, una cosa es que voy a tomar medidas para que no te vuelvan a robar. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tienen que ver mis medidas con el robo? O sea, que solo a las mujeres buenotas como yo le roban. Oh. No entiendo. No. Lo que pasa es que no te voy a volver a comprar celular. Así es fácil. ¡No! No. Sí, está bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente, Estrellita. Ya. Voy a poner alarmas en la casa. Eres bobote. Las alarmas no funcionan. La última vez pusiste y no funcionaron. Pero las que voy a poner ahora son de última tecnología. ¿En serio? Ahora sí, tengo todo listo. ¡Estrellita! ¡Ew! ¡Ven a ver el sistema nuevo de seguridad! Voy. A ver. ¿Dónde está tu famoso sistema de seguridad? Ahí está. Alrededor tuyo. ¿Qué es eso? ¿Mi sistema de seguridad? Yo no entiendo cuál es tu sistema de seguridad. Explícamelo. Ya te lo voy a explicar. ¿Sí ves todos estos cochecitos? Uh-huh. Los puse aquí esparcidos. Cosa que cuando entra el ladrón por la ventana, viene y los pisa y se tropieza y se cae. ¡Pum, pum, pum, pum! Y se lastima los pies. O también, si entra por la puerta, coge... ¿Sí ves esa cubeta que está allá arriba? Sí, claro que sí. Esto es llena de harina. Entonces, a lo que abre la puerta, ¡pum! Se llena de harina. Y va a aparecer una torta. ¿Qué te parece? ¡Guau! Wow. Es de última tecnología, ¿verdad? Sí, pero de bien última tecnología, la que se quedó atrás, porque eso no sirve. ¿Cómo que no sirve? Oye, si en las películas ha funcionado. En las películas funciona todo, hijito. En las películas dicen que tú vas a ser feliz para toda la vida. En las películas dicen que un hombre te va a amar y que siempre te va a ser fiel. En las películas dicen todo y es mentira. Mentira, de verdad, no sabía eso. Bueno, y además, ¿quién va a ser el bobote mamerto que se va a meter por la ventana y que se va a tropezar con los carritos y que va a hacer es pedazos la casa? ¡Buenas noches, Quito! Oye, Estrellita, dale, conseguí unos bebitos riquísimos. ¡Riquísimos, para ¿Decías, Estrellita? Sí, tienes toda la razón. Basura. Ya me duele. Me duele todo lo que me hizo el doctor para que tuvo que hacer el examen del tag si me caí de cabeza, mira. Yo no entiendo esa gente. Me estoy encomendando a la virgencita del cinto. No, me duele todo el cuerpo. No aguanto. A ver. Ya no te quejes tanto que no tienes nada. ¿Cómo que no tengo nada si me rompí, pues? ¿Qué te rompiste? Si el doctor te vio y me dijo que no tienes roto nada. Se rompió los huevos. ¿Qué? Claro, pues los huevitos de gallina criolla, hijito. Ah. Y son tan criollos que eran importados de Rumanía, vea. Y el gallo era polaco. ¿En serio? Claro, eran lindos huevitos. ¿Qué ha de hacer si daban doble yema? Y ahora, ¿qué pasa? Me de quedar chiro y el cuski no hay. No hay para devolver al compadre. Ahora préstame el celular para llamar al compadre y que nos dediquemos mejor al gallo. Ah, bueno, está bien. Voy ahí. ¿Celular? No me diga. También se le robaron el celular. La chiquita también. No puede ser. Aquí en el barrio está la delincuencia que campea. A ver. No seas paranoico. Se me quedó en la casa. Ya no voy a ir a ver. Ah, vaya a ver, pero por si acaso, vaya con cuidado porque la delincuencia que campea. Campeacita, que campea.
inicia de cero. Así me dijo el gordo que lo haga. ¡Estrellita! ¡No! ¡No, no, no! ¡La puerta no! ¡Gordito, espérate un momento! Por favor, apagas una pelada, mira, ¿eh? ¿Una pelada? Sí. A ver, quiero mostrarte. A ver, déjame. Como loco, Silvita. Oye, qué linda, de verdad, está muy bonita. Epa, epa, epa. No, espectacular. Ayer la conducí en la escuela. ¿Qué? ¿En la escuela de conducción? No, no, en la escuela fiscal 999, ahí estudiaba yo. Lo conocí cuando estaba en tercer grado, tenía 9 años, ella también. Una niña bonita, de verdad. En el colegio siempre fui su defensor. Tenía colita de caballo, pequitas deliciosas. Era bien guapa, ojitos verdes. Linda, linda, linda. Oye, yo, Eri, pero bueno, bien bonita, así como tú dices, pero que no la ves desde que tenías 9 años. Sí, no, no la veo, pero ahora ya estamos en contacto por el Facebook. Y ya le invité a salir y me dijo que sí. A ver, epa, epa. En ese Facebook que tienes en la foto de perfil a Maluma en vez de tu foto. No te preocupes. Lo que pasa es que Silvita es cerebrito. Es pila esa pelada. Ella no conoce a Maluma. Además, yo soy igualito a ese man. Bueno, te dejo. Voy a cachinarme. Bien, John Eri. Ay, este John Eri. Mi pana, pobrecito. Que se crea lo que sea, con tal que sea feliz. Silvita. Le llevaré el teléfono a John Eri. No, pues, hasta que vaya, se cuelga la llamada y mi pana pierde la cita. Mejor contesto yo. ¡Hola, Silvita! ¿Aló? John Eric. Llamo para decirte que me arrepentí y no voy a salir contigo. Me acordé que eres el niño más malcriado del grado y me pusiste un apodo por mis pecas. Adiós. John Eric. Pobrecito, mi pana. Perdió su cita. ¿Y ahora qué hago? Tengo que ayudarlo. No se puede quedar esto así. ¿Qué? ¡Tú estás loco, Quiñones! ¿Tú pretendes que yo me haga pasar por la muchacha esa que iba a salir con John Eric? Ni pagada, Quiñones. Habla bien. Ni pagada. ¿Segura? Ni porque me acaban de dar un jugoso chequecito. ¿Y de cuánto más o menos estamos hablando? Bien, eso quiere decir que sí, sí vas a salir, acepta. ¡No! Pero, Kila, no seas así, por favor. Mira que John Eri ya tiene como más de 3 meses que no pega ni una con una pelada. ¡Majolita! ¿Yo qué culpa tengo? Que él sea tan feo y que nadie le quiera parar bola, ni siquiera la hermana de Chucky quiere salir con él. Kila, ya, no seas así. Mira, no es tanto por lo feo, sino por lo chiro. ¡Ese doble problema, pues, Quiñones! Feo y chiro, la peor combinación. No, 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 vaya, pero ya estás loco, pero, no lo hago. Kila, hazlo por mí, Kila, mira qué. Yo soy Quiñones, pa' tus riñones. Yo soy Kila, tu gasolina. Mira, Kila, escúchame bien, solamente sales con él, pasean, comen algo y nada más. Hazlo por mí, ya. ¿Seguro que nada más? Nada más. Bueno, está bien. Lo voy a hacer solo por ti, verás. Bien, Kila, bien, de verdad. Tú te pasas. Ya. Estrellita, eso se suponía que lo tenías que poner en la noche. Bueno, nos vayamos a dormir. Sí, pero se suponía que tú no tenías que venir tan rápido. Solo lo estaba probando. Ya. Igual hay que sacar esas cosas porque son muy peligrosas. ¿Qué fue eso? Tú no sacaste la trampa de la cocina. Bueno, igual hay que sacar todas. ¿Ya viste? Oye, gordito, ¿y si ya sacamos todas las trampas, cómo yo me voy a defender de los ladrones? Respirar tanta harina, tenía la nariz. Tony Bola, mira lo que tengo aquí. No, Estrellita, te lo juro, yo no voy a llegar tarde. Yo no me voy con mis amigotes, pero por favor, no me digas. No, 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 no.
que mira lo que tengo aquí. Te vine a presentar mi nueva arma antidelincuencial. ¡Tarán! ¿Qué? Sí. Bueno, que la verdad es que no la voy a usar mucho tiempo porque voy a aprender otro método para defender a la persona que más quiero en esta vida. Ah, ¿en serio? Ajá. Quiero. La única persona que se merece todo, o sea, yo. ¡Vamos! ¡Vamos, que necesito que me acompañes a las clases de karate! ¿Y yo por qué? ¡Porque tú vas a pagar la cuenta! ¡No, vale. No, pero! ¡Muévete! 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 ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! Ahora sí, con esta pinta, la voy a impactar a Silvita. Ya va, bien. ¡Ya voy! ¡Pase! ¡Hola! ¡Silvita! ¿Cómo has cambiado? Soy guapa, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eres una niñita chiquita! ¡Y ahora soy una niña grandota! ¡Sí! ¡Eres grandota! ¡Ay, Dios mío! ¡Si la belleza fuera un pecado, tú no tendrías perdón de Dios! ¡Ay, no me digas esas cosas que me hacen sonrojar! ¡Ahí está el pelo, se me pone caoba! ¡Ay, pero no te quedes ahí! ¡Por favor! ¡Pasa! ¡Espérate! ¡Y la sala no es acá! ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí es la sala! ¡Qué belleza! Ya, aquí. Ay, así, bueno, cuéntame, ¿cómo está la escuela? ¿Ha cambiado? ¿Has vuelto a ir a la escuela? Sí, pero es que ya pintaron las paredes. ¡Ay! Lo bueno es que Cedita está aprendiendo defensa personal y así se olvida de su paranoia. Ahora sí puedo estar tranquila. Y en paz. O qué mala, no sé. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos en inmuebles, sí estábamos. Eres bien gracioso. Te estoy diciendo de qué hablábamos. Ay, de toda la escuela, la directora. Ay, bueno, entonces... ¿O no quieres perder tiempo? Vamos a lo que vinimos. O sea, ¿tú quieres el plato fuerte de una? Sí, yo estoy bien ansiosa. Y yo también. ¡Vamos, vamos, vamos! No, te espera, John Eric. ¿Qué? Acá no era, por allá. ¡No, qué va! Ya, quédate quieto. ¡Uy! ¡Qué exagerado que eres, ya! Mira, que yo pensé que me ibas a matar con estas cosas. Ah, estas cosas no son cosas, se llaman chacos. Mira, te los presento. No, aléjale. Sácalas de aquí. Sí, está bien, las voy a sacar de aquí. Sí. Y me voy a sacar todo ese odio que le tengo a los delincuentes. Estrellita, te vienes en la cara. Pareces Lucy Lu. Con esas cosas y esas cosas de karate. Bueno, es que de eso se trata, pues. Yo lo que quiero es que cuando el choro me vea a mí de cerca, me tenga temor, me tenga pavor y salga corriendo cuando yo le haga. Ya. Estrellita. Estrellita. ¿Qué? ¡Ya! Te felicito porque ya sabes en defensa personal. Sí. Bueno, ahora sí me tengo que ir. No, ¿y dónde te vas? Me voy a una sesión extraordinaria de los taxistas. Pero a mí me vas a dejar aquí solita. Pero si ya te sabes defender, pues, ¿qué pasa? No es el problema, ¿no? Me tengo que ir. Gordito. Chao. Bye. No. Yo te busco. Ay, ¿me encuentras a mí? Sí. Está bien, Silvita. Anda, escóndete. Sí. ¡Pero seguro me vas a buscar!
insiste en esto y tú me sacas de esto. ¡Silvita! Te tengo preparada una sorpresita para ti. ¡Te va a gustar! ¡Guácala! ¡Ya ven! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Me quieres? Y aquí me tienes. ¡Te has quedado impresionada! Nada que contestar mi lona ahí. Como 20 horas ahí, oye. Nada que contesta. Contesta rápido, pues, loco. ¿Y para qué más te voy a estar llamando? Claro, pues, para la furia de esta noche. Van a ir las tronchas que se salvaron la semana pasada. En la casa del gringo, pues. Ahí es todo, tú sabes. Harta coreografía. Simón, va a ir la Claudia, la China y la Marisol. Obvio, pues, están solteras. Es que se pelearon. Claro. Claro, Chuculú y Cangrejo también van a ir. Ya, pues entonces no te tienes que perder esta noche porque esta noche es todo. Yo ya me voy a alistar y salgo para allá. Te paso viendo. Ya, pues de una. Ven acá tú. ¿Qué pasa? Ven acá. No, lo que pasa es que estoy ocupado. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Qué? ¿El gordo te puso a hacer guardia? Bueno, esta noche me va a cubrir este papa frita. Ah, qué bien, te va a cubrir papa frita. O sea que estás libre. No, lo que pasa es que yo No, tenía... lo que pasa es que nada, es que estás libre y esa noche tú me vas a ayudar a mí a entrenar, ¿me entendiste? No, lo que yo tenía... Te callas, porque si no le digo ahorita mismo al gordo que te multe, porque... estás poniendo otra persona en tu puesto, ¿qué tal? ¿Quién es? Muy bien, desocúpame todo esto. Quiero que esté libre todo esto. ¿Quiere que le desocupe todo? ¡Muévete, sí! ¡Todo yo! Perfecto. Anda, búscame una tabla. ¿Y dónde voy a sacar una tabla? No sé. Búscame una tabla. Muévete. ¡Nada de tabla! ¡Muévete, que no tengo todo el día! Ya, ¿qué voy a hacer con esta tabla? La voy a partir. Habla en serio, ¿qué quieres con esta tabla? ¿En serio? La voy a partir. ¿Qué la va a partir? Oye, de una sola patada la voy a partir. ¿De una patada la va a partir? ¿A que no creen que la parto? ¿La parto o no la parto? Sí. ¡Pártela! ¿Sí o no? Ven para creer. ¡Fua! ¡Patada voladora! Me cansé. ¿Qué pasó? ¿La partí? ¡Sí! Pero yo la veo entera. Es que no partió el palo. Partió otra cosa. Algo había que partir. Solo me dijiste que iban a salir y a comer. ¡Yo, Gary!
¿Quién le dijo a usted que era karateca, ah? ¿Karetuca qué? No, nadie me ha dicho que soy karateca, porque no lo soy. Simplemente estuve estudiando un método como de defensa personal. Ya, pero ¿por qué se me carga a mí? A mi gordo pégale, no. Oye, a mí. Que sigue. Yo no estoy estudiando para pegarle a nadie. Yo simplemente estoy estudiando métodos de defensa por si acaso me vuelvan a robar. Ay, ay, ay. Ahora no voy a poder ir a la fiesta de esta noche y todas las tronchas me estaban esperando a mí. Bueno, es verdad, ¿no? Como que tampoco vas a tener con qué responder, pero tampoco me eches la culpa a mí. Psst, ahora la lluvia. ¡Todos salados! Bueno, no me eches la culpa a mí, te lo dije. Mejor ándate a dormir. No puedo ni caminar. Déjate de ser exagerado y ándate a dormir. ¡Muévete! ¿Bien? ¡Alto ahí! ¡Oh, alto ahí! ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Párese, señor! ¡Párese, señor! ¡Un momento! ¡Déjeme verlo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ahora sí! ¿De casualidad usted no se llama Tony Bola? Así me dicen. Hola, cosa. Bien, muchachita, muy bien.